Y así es, aquí continuamos con el GoPlay. Saludos para todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Pues por ahí vienen los hipotes. Por allí, pues, la horita se, ¿cómo les quiero decir? Se le iluminó la mente y yo le aplaudí. ¿Va? ¿A quién? A la idea que usted tuvo, porque por ahí consiguió queso, queso fresco. Fresquito, ¿sabes? Ajá. Y entonces, pues allí, por algo, van, ya podemos comer. Así que. Saludos para todos los amigos, recuérdense, vamos en una para visitar una familia bastante humilde y pues nos ha costado un poco llegar, ¿verdad? Porque, y es que nos hemos venido de un solo rectecito, rápido, no, pero a de todo. Y eso que venimos casi corriendo. Fíjense que yo le digo a la Clary cuando yo quiero salir o que quiero que salgamos, yo le digo a ella, ella me dice, mira, no puedo que tengo que hacer esto. Ahí le digo yo, si cosas que hacer, todo el día hay, pero si uno no deja unas cosas por hacer otras, no se hacen, es por demás. Sí, sí. Y digamos, entonces, si ella no quiere, no hace el tiempo. ¿Sí? No se hace, no se hace. Eso, entonces, esto viene a que si nosotros hubiéramos dicho, no, vamos preciso, ¿cómo vamos a ir a otro lado a grabar así? No, no lo hubiéramos hecho. No. Sí. Y es que vamos de todo tranquilo. Tranquilo y despacio, está temprano. Sí, está temprano. Pues por ahí la ardillita también, algo cansado que hasta con bordón viene, pero... Sí, ya. Y Daniela, pues Daniela casi son primeras caminatas algo lejos que sale con nosotros, pero yo... Me imagino que cuando ella llegue a la casa le han de doler los pies. ¿Cómo? Sí, me duelen, pero poquito. Pero poco a poco se va pasando. Sí, porque... El cuerpo se acostumbra. Ando afligido porque porque me dio que una enfermedad. ¿Sabe por qué le digo? Que no podía ni levantarme, Ficua, porque me dolían tutitos los gonces del cuerpo. Así se empuña la verdad. Ajá, eso es. Así se empuña. Y ahorita el mismo dolor siento en este aquí. Ah, mira, ya hay mil para allá. Sí, ¿Qué pasó, Laura, lo que decía? Que el cuerpo se acostumbra porque yo me fijo que el pie. La persona se acostumbra solo a andar en moto y no caminar pie. Ajá. Ay, Dios mío, pues para caminar a pie. Ahí tenemos el ejemplo. Yo no, yo camino a pie, camino en moto. Después les cuesta. Sí, es verdad, fíjese Laura, porque cuando... El cuerpo se acostumbra. Porque, digamos, si van a comprar, van en la moto. Sí. Así, así. No dejan la moto. No, pero yo caminar es bueno. Tienda, yo tengo la tienda como a unos 11 pasos. Solo en la bicicleta. Pero llegan a hacer ejercicio. Sí, porque la es diferente. Pero la vas pedaleando. Ajá. Y ya cambio el moto. Pero ya estoy aprendiendo a andar en moto. Andar en moto ya puedo. La claro. Verdad, yo sí quiero aprender a manejar moto. Pero hay dos obstáculos que yo tengo. Uh-huh. Una, la moto de Juan no la alcanzo. Solo las puntas. Necesita una de las más bajitas, como una Freedom. La otra, la de mi hermano. La de Chato, ajá, vaya de la de Chato. La de mi hermano no me gusta porque me está. Quiero ver, no sé, la una que la mantenga el sol en primera, quiere la Laura. No, como para iniciar. No, que la bañe. En la que quisiera aprender fuera con una de las que tiene Darwin. Ah, sí, no, fíjese Laura, que es la que tiene Darwin, se ve chiquita, pero es alta. Sí, es alta. Pero la alcanzo. Ah, sí. No, pero usted alcanza una más grande. Pero igual manera para aprender. No la alcanza Laura. La moto de Darwin no la alcanza. Depende de cómo vaya ligero. Ajá. Vamos, pues seguimos caminando entonces. Siempre recordando a los amigos suscriptores que pueden solidarizarse con las familias salvadoreñas haciendo sus donaciones a través de Banco América Central. Miren, Nances. Y pues a través de los números telefónicos. También, ajá, está. También pueden comunicarse con Laura, pues Laura tal vez no es mayor de edad, no puede ir a retirar el dinero, pero sí puede ir la mamá, puede ir el hermano Juan, que siempre pues se hará con transparencia. Por ahí también tenemos a Daniela, que ella tal vez no puede retirar también, pero está el papá, está la mamá, que de igual manera pues se va a hacer con transparencia. Ahí tenemos a Teban también, que creo que igual. Tenemos a la ardilla. Pero sistema creo que tiene. Pues aquí está su servidor también para lo que guste.
Sí, es que yo... Ya tenés 18 años, pa. Hace poquito los... Y el amigo José nos mandó ahí un pastelazo y lo devoramos ahí con Teban. Como otras personas que invitamos no quisieron ir. Sí. Ajá, aclararle al amigo José que Esteban sí le dijo a Laura, pero Laura estaba durmiendo. Es que no fue eso, mire. Va, pues aclárelo ahorita. Él me mandó los mensajes y me dijo... Teban me dijo que a la casa le iba a decir. Y me dijo... El lunes, pero yo no le entendí qué es lo que me dijo. Al final que yo le dije, ok, le dije, pero yo no sabía ni a qué, porque él no se explicó bien. Y nosotros lo estuvimos esperando. Pero vos, Ramón, si vos no entendés... Preguntad. Porque qué tal le está diciendo, qué tal le está diciendo algo otra cosa y usted le pone ok. No, es que yo de tanto que me dijo, yo me enredé porque estamos platicando. Es como te hipoten de ir a meter casaca, le entiendo. Yo estaba platicando de mi enfermedad y el rato salió con eso. Él me dijo, va a estar mañana. Y oí que me dijo, voy a ir a su casa. Y usted hasta había barrido. Entonces yo pensaba que yo... Ella tiene más mentira que Milo y la cara. Mira, la hombre. Bueno, en fin, que el pastel estuvo rico. Así, gracias ahí al amigo José, pues, y saludos también porque allí me escribió a mí, buen gran amigazo el amigo José. Saludito. Así que vamos a continuar entonces aquí disfrutando estos nances, están bien ricos los nances, bien. Sí, no, alabando, sí, uno con solo que lo limpie y como aquí no hay nada de. Por aquí tenemos lo que es una famosa puerta de golpe. ¿Quién de los amigos suscriptores? Siete golpes. Y algún día, ajá, pero no la golpeé tanto porque lástima. ¿Quién de los amigos suscriptores algún día abrieron una puerta de estos en su rancho? ¿O la abren? Porque hay amigos que todavía nos ven. Todavía tienen de esto. Ajá, que todavía hay. Aquí es la única puerta que yo conozco. Y aquella de la entrada. La de la entrada. Ah, pero aquella ya es hecha de otra clase de madera. Esta es de las propias, como eran antes. Supuestamente esta puerta no estaba aquí. ¿Sabes? No, que estaba por allí, dicen. Mira el amarre que tiene ahí arriba, pa. ¿Crees que el palo es el que está allí y el que está abajo? El... Tienen años. Un montón de años. Dicen que era, se oía lejos donde, porque los que eran pícaros dicen que solo la abrían y le iban a dejar hasta allá. Y ellas solas venían, ahí estaba. Pero eran puertas de golpe. Estas puertas me imagino que antes era normal, por todos lados habían, porque sí, dicen que estaba allá abajo estaba otra, sí, pero dicen que seguido por donde habían estas puertas asustaban. Cuando no sé si te acordás cuando le dejó el corazón Laura, que por allá arribita. Y el corazón estaba... Laura. Yo no sé qué lo hice. A ver, ¿a quién se lo dio? Se lo agarró. No. Perdió su corazón. Yo, se lo dio a usted. Es que yo donde bajé los limones y cuerda para subirme pantalón para no mojarme. Ahí se lo dio. Allí lo dejó. Aclaración, para no mojar. ¿Que a dónde? Ah, para no mojarme el pantalón, pues. Para pasarse al río. Por eso. Entonces yo, ¿a dónde he dejado el corazón? ¿A dónde lo he dejado? ¿Y usted? No, que aquí es, hijo. ¿Usted qué? Aquí va el camino. No, pero es que no aquí se puede tañar. No, aquí mejor, vámonos, este conoce. Ah, vamos a pa... No, aquí... Es que aquí es donde viví antes y está... No, no es mentira, no es mentira. Aquí hay un camino que va a dar más fácil. No, llegas muy arriba. No, aquí hay un camino que va a dar más fácil. Bueno, vámonos pues por el camino ese. ¿De veras? Vamos. No, mejor allí nos vamos a venir porque vamos a pasar buscando jocotes. No, hombre, para buscar jocotes quiero ver. Para ir a buscar jocotes, nos vamos al mercado. De veras, cabalito, por allá, pero allá vamos a ir a dar una gran vuelta. Es tardía, a ver, qué es mentira. Ya ni saben, pero él dice. Pero en fin, lo bueno es que ay, vamos no, a... ¡Ay, no! ¡Un panal! Ah, sí, un panal. Bueno, sigamos entonces, pues, muchachos, siempre diciéndole a todos los amigos gracias por siempre apoyarnos. Así una es, caminata sí, bastante bien larga, ¿verdad? Sí, bastante bien larga. Bastante bien larga. Y decirles que también como nosotros andamos aquí, andan otros grupos que andan, háganse para un lado si quieren, porque ahí viene una bestia. Andan grupos en otro lado también, grabando, pues, mostrándoles otros casos como esto. Mira, el caballo, la misma
¿Cómo te quiero decir? La misma comida. La misma comida, la misma comida. Él la carga en la espalda, pues. Sí. Y a veces uno sí hace también porque uno jala su propia comida. Ajá. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a ir despidiendo este video. Saludamos a todos los amigos que nos han acompañado. Decirles que nos cambien porque seguimos. Vamos a buscar a Doña Solita. ¿Cuándo vamos a llegar? No sabemos, pero que llegamos, llegamos. Nos vemos. Hasta un próximo.